Un grupo de obreros, mientras trabajaba en una construcción, oyó un fuerte estruendo detrás de ellos y descubrieron que uno de sus compañeros estaba en el suelo sin signos vitales. Es así que en el lugar de los hechos se puede observar a una persona de aproximadamente 65 años de edad, de sexo masculino, quien prestaba servicios de albañilería en un edificio aproximadamente de 6 pisos. Los servicios de emergencia llegaron para investigar, confirmando varias heridas en el cuerpo y recopilando la información sobre el incidente. Le supieron indicar que la persona se encontraba en la parte del sexto piso, rompiendo una pared, haciendo trabajos netamente de albañilería, y es producto de esto que pierde la estabilidad y cae al precipicio. Las autoridades continúan investigando esta muerte accidental. El cuerpo fue trasladado al centro forense para la autopsia legal. Posterior a esto, Policía Nacional se activa con las unidades de criminalística y DINASED, quienes realizan el levantamiento de cadáver conjuntamente con delegación fiscal y toman el respectivo procedimiento. En Loja informó Marcela Constante Brito.